bien el aplauso. Ya no pensó llegar hasta allá, está bien, hijo. Todo bien, écheme un aplauso a este cliente, pero valió la pena después de. Hay muy buenos que sale todo, yo muy valiente acá. Déjame decirle que después de haber venido de esa comunidad, de esa hazaña, bueno, pues ni modo, las cosas se hacen y se escriben a como la suerte lo tiene. Ahí escrito, suélteme la pacambre, chingado, no le tengan miedo. Agua así como. Ábrale, por favor, quítenle el panel para que se vaya. Vamos a pedirle a Michoacano, vete arrimando el siguiente toro. Michoacano, vete arrimando el siguiente toro, ahorita que este. A ver, dejen que entre Michoacano, no le vayan a abrir porque ahí viene Michoacano con su siguiente toro, muchachos. Si lo pueden retirar de ahí va a ser más fácil. Primero, retírenlo, por favor, porque viene el otro toro y tenga la mejor accesibilidad al cajón. Así que vamos a ver un toro que se ve tranquilo. Señoras y señores, primero, fíjese usted mismo la calificación que le va a dar el público. Vamos a esperar a Cristina. O sea, analice. Yo quiero escuchar, bueno, más bien quiero ver la numeración que el día de hoy usted como público le va a dar ni más ni menos que a este toro que el día de hoy llegó a cerrar la primera terna de cuatro. Son cuatro ganaderías, no se lo olvide. Déjeme decirle que yo quiero que me alce, por favor, la gente que tiene los numeritos, por favor, para anotarlo. A ver, compadre, un número 9 al toro es la calificación del público. Este se llamó el Zapata. Un 9. El segundo, por favor, álcemelo. Un 7 allá arriba. Un 7. Y el siguiente, ¿dónde está el otro? Un 9. 9 y 9, 18. 18. 20. 25 puntos. 25 puntos, si no me equivoco. Señoras y señores, ahora califíquenme al jinete, por favor, compadre. Un 9. Dice mi compadre que le da un 9. Compadre Víctor López, gente de campeón. Allá arriba, señor. A ver, dígame, un 8, le dan un 8 al jinete. Y en el otro lado, ¿dónde se encuentra? Un 5, definitivamente le quedó casi reprobado el jinete peligroso. Así que señoras y señores, vamos a ir viendo la calificación y se la voy a mencionar en breve.